Night. Good evening. Buenas noches. Good evening. Good evening, compañero. Good evening, students. Good evening. No, ajá, my name is Mar. How are you today? I'm fine. My? Hello, hello. Hello, hello. Hello. What's up, teacher? Good evening, teacher. Good evening, good evening. Welcome. Thank you. Good evening. Good evening. Hello, teacher. Hello, hello. Yo le mandé un audio al grupo de que no puedo conectar un poquito tarde porque todavía vengo de camino. Good evening. Good evening. Ok, Kevin, ¿usted va en camino a casa todavía? Sí, vengo de trabajar. Ok, ok, very nice. Entonces, sí, voy a ir ahorita, pero voy a ir nada más. Cuando llegue a mi casa, voy a empezar a participar. Ok, solo que me deja saber cuando esté en casa para yo estar atento de que ya puede participar usted.
Sí, teacher, más o menos el güey se marca en una hora. Okay. Okay, very nice. Good. Excellent. What about the rest? How are you today, students? Ready. Good evening. Very good. Is everything good? Yes. Okay. ¿Qué pasó? Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Present to class. Okay, very nice, good. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Mucho, venía corriendo. Very nice. Bien. Very nice. Very good, teacher. Okay, very nice. Descansaron bastante, ¿verdad? Yes, yes. Maybe. Maybe, yes, maybe. Okay, very good, excellent. Okay. Welcome to one more class. Bienvenidos a una clase más. Vamos a iniciar y vamos a terminar una parte del trabajo que tenemos pendiente con lo que es el presente simple, ¿verdad? Vamos a hablar ahora ya sobre el daily routines en específico para saber cómo podemos aplicar nosotros temas referentes a lo que hacemos cotidianamente. Así que también va a ser una clase muy interactiva, muy dinámica entre nosotros. De la primera parte va a ser de captar vocabulario y luego que lo podamos utilizar entre la práctica que tengamos, ¿verdad? Así que espero que todos estemos listos y activados para esta clase de hoy, que va a ser muy nutritiva y va a ser de vocabulario nuevo para ustedes, ¿verdad? Algunos, pues quizás me imagino que va a ser un vocabulario que ya conocen, pero para puede que encuentren algunas palabras que sean nuevas para ustedes, ¿verdad? Okay, very good. So, as soon as you listen your name, please tell me present, okay? Okay. Okay. Okay, very good. Give me a second. I'm just looking for this. Okay, here. Adelaida Carolina Alvarado Elías. Adelaida Carolina Alvarado Elías. Aida Janet López Cardona. Present. Okay. Ana María Reyes Méndez. Present, teacher. Okay, very good. Vitia Noemí Ruiz Borja. Present. Very good. Edwin Alberto Pérez Lue. Edwin Alberto Pérez Lue. Eliazar Oswaldo Castaneda Coronado. Eliazar Oswaldo Castaneda Coronado. Graciela Cruz Ortiz de Leyva. Present, teacher. Okay, very nice. Gustavo Alberto Guerrero Castillo. Okay, Henry Elvidio Rivera Flores. Present, teacher. Okay. I am here, teacher. Tenía okay, apagado el micrófono. Se me había apagado el micrófono. Okay, very good. Very good, mister. José Aníbal Portillo. Present, teacher. Okay. José Elías Hernández Pacheco. Present, teacher. Very nice. José Magdaleno Herrera Álvarez. I'm present, teacher. Okay. José Miguel Blanco González. Present, teacher. Very nice. José Daniel Espaderos López. Okay, very nice. Kevin Alexander Lobato González. Present. Okay, very nice. Liliana Laura Teresa Polio Arce. Present, teacher. Okay. Mirna Elizabeth Peraza de Villeda. Present, teacher. Okay, very nice.
Ricardo José Abelar Olivo. Present. Okay, very nice. Víctor Jonathan Sánchez Montón. Presente, teacher, camino a casa. Okay, very good. Xiomara Vanessa Santos Girón. Present. Okay. Rafael Alberto Teos González. Rafael Alberto Teos González. Carla Yasmín Rivera Flores. Present. Ok, very nice. ¿Alguien de los que se venga recién conectando que no haya mencionado? Good evening, teacher. Edwin Pérez. Edwin Pérez. Ok, sí, very nice. Ok, excellent. ¿Quién más? No, everything is okay. Ok, very good. Give me a chance. Okay. Ok. So today we're going to start with a topic, which is daily routines. Vamos a ver lo que son las daily routines, ok? Así que vamos a trabajar con las daily routines que son mayormente utilizadas con el presente simple para hablar sobre lo que hacemos de, como algo rutinario, ¿verdad? Como lo que hacemos frecuentemente. Así que esta primera parte va a ser de vocabulario. En la que vamos a ver, voy a presentarles una parte de vocabulario en la que ustedes van a poder tomar sus apuntes para que ustedes puedan después utilizarlo al momento de la práctica que vamos a tener, ¿verdad? Porque va a ser una práctica muy interactiva. Ok. Pero antes de que iniciemos esa parte, quisiera que recordáramos un poco sobre lo que vimos la semana pasada. Si pueden recordar así, sin ver el cuadernito, ¿verdad? ¿Qué fue lo que tratamos, perdón, en las clases anteriores? ¿Cuáles fueron el punto central? ¿Cuál fue el, lo último que vimos? ¿Cómo se utilizan? ¿Para qué sirven? Etcétera. Yo recuerdo que vimos tres reglas que hay referente al uso del, de, los, de las terceras personas en cuanto a los verbos. ¿No? Muy bien, excelente. ¿En qué momento aplicamos esas reglas? Me he olvidado. Dependiendo cómo finaliza la, el verbo en cuanto a una letra. En este caso, cuando terminan con Y o como nosotros la conocemos en inglés como Y, en letter Y. Very good, excellent. Y bueno, otro que recuerdo es que cuando se les agrega solo S, solo S, little S, es la otra regla. Y ya la otra es así, no me recuerdo cuál es la otra. Como no estoy viendo el cuaderno. Pero ok, muy bien, muy bien. Eso es, me recuerdo de dos reglas, pero falta una, sí. Ok, very good. Vamos a ver los demás. ¿Qué recuerdan de la clase anterior? Yo recuerdo, teacher, de que vimos las fórmulas para armar las preguntas o oraciones afirmativas o oraciones negativas. Vimos eso. Vimos el do, el das, verbos nuevos. No solo utilizar el verbo to be. Ok, muy bien. ¿Verdad? Vimos las fórmulas para las diferentes estructuras que tienen tanto una oración afirmativa, negativa y la pregunta, ¿verdad? Very good, excellent. De último, vimos una en la unidad, el párrafo. El párrafo de la donde vimos una de las conversaciones. Y parecía un cuadro así, y ahí vamos a poner qué es lo que hacían los personajes en cada día. Excelente. Buenos días. Entonces, yo creo ahí nos quedamos en esa parte. Muy bien, muy bien. Vamos llegando al punto. Muy bien. Ok. ¿Qué más recuerdan los demás? Vamos a ver. Hola, teacher. Hola, hola. También, también lo que, lo que yo recuerdo de las clases anteriores, de la semana anterior, el último que vimos también de las palabras que se le agregan la IES. Las que solo se le agregan las S también. ¿Verdad? Las
las, el, la que termina en Y, la que termina en vocal, lo que se le agrega. Ya okay. Lo anterior, sí, la fórmula sí no la tengo, ¿verdad? Pero a ver si la, me la puede compartir, por favor. Ok, muy bien, excelente. Recuerden también que esto que le agregamos nosotros es a los verbos, ¿verdad? A los verbos que les, son tres reglas. Está una que le agregamos solamente S, otra que le agregamos ES, y otra es donde les agregamos IES, ¿verdad? Todo tiene una especificación en qué momento se va a utilizar. Okay. También lo último que nos quedamos pendientes de un trabajo grupal que hicimos, bueno, de dos, trabajo de dos, en donde pues teníamos que resolver un ejercicio y ahí nos quedamos, que muy fue bien. En la unidad 2 y me recuerdo que como la página, quiero ver, 22 parece. 22. Página 22, donde teníamos que completar las preguntas con el that doesn't. Ok, muy bien, ¿verdad? ¿Se recuerdan que les dije? Anoten el nombre de con quién trabajaron, porque el lunes no se van a acordar, ahí para que en el cuadernito sepan con quién trabajaron. Yo trabajé con Xiomara. Ah, ok, very good. Ajá, ya ven que nos estaba tanteando. Ok. Sería la página 21 y 22. 21. Es correcto, eran dos actividades, ¿verdad? Sí. La conversation. Está hablando de Cindy y Janet. Ajá, la conversation y poner lo que ellos hacían durante los días de la semana según la conversación, ¿verdad? Uh-huh. Y en la parte de abajo era aplicar la regla según, los verbos. Pedí ahí. Muy bien, excelente. Con el verbo que está en paréntesis. Es correcto, muy bien. Muy bien. Debido al tiempo, vamos a dejar esa revisión para de último, ¿verdad? Para ver cómo nos queda, porque necesito explicarles este otro tema para que vayamos quedando claros en cuanto al uso, porque hoy vamos a tener bastante práctica, bastante trabajo entre ustedes, ¿verdad? Así que entonces, para que el tiempo nos funcione y nos ajuste, como decimos, necesitamos hacerlo. También recordarles que tenemos que completar las tareas. He estado revisando y casi todos ya completaron las tareas y algunos el examen también de las lo que corresponde a hoy, la semana 2, porque hoy estamos terminando la segunda semana, ¿verdad? Entonces, ya prácticamente nos quedarían 2 semanas más de clases, ¿verdad? A partir de hoy, así que ya casi. Si no, aquí el 24 vamos a estar con los tamales y hablando en inglés, y aquí vamos a tener excelente. Los botancitos, ¿verdad? Usted solo. Ay, bueno, yo solito voy a estar ahí. Ahí ven la grabación. Bueno, de todos modos, el 24 es algo aburrido. Te invito a comer la cena. Ah, vaya. Wow. Ahí vamos a llegar entonces. Ahí vamos a dar la clase en presencial. Perfecto. Teacher, sorry. Sí, sí. Yo vine un poquito tarde a la clase y me dicen que ya pasaron lista y soy la primera. Ok, Carolina. Adelaida. Ahí está, ahorita Carolina. Ya le puse. ¿Alguien más que se haya recién integrado? Gracias, ahorita? Teacher. Bueno, creo que no, ¿verdad? Somos los que somos y estamos los que estamos. Ok, vamos a trabajar entonces con un tema que se llaman, vamos a ver aquí. Me confirman si logran ver la pantalla. Vamos a trabajar con este tema. Miren, logran ver acá el libro, ¿verdad? Yes. Yes. Okay. Aquí tenemos unas imágenes ilustrativas referente a lo que vamos a ver, ¿verdad? Si ustedes se fijan acá, todas estas son actividades que ustedes realizan. Bueno, realizamos. Al menos yo me baño, ¿verdad? Todos los días. Y ahí ustedes van a decidir si todos los días o no. Ok. Todos nos tenemos que levantar, ¿verdad? O despertar, o cepillarnos los dientes. También depende cada quien, ¿verdad? Ok. Tenemos acá lo que es también el caso de las mujeres, que nosotros mejor nos bañamos, cepillamos, nos afeitamos, cambiamos y vámonos. Y aquí con una media con los deditos y estuvo, ¿verdad?
La mujer no, la mujer tiene que maquillarse, que despolvo, yo no sé qué se pone, no sé qué cosa antes de ponerse polvo. Tienen la capacidad de ir en un microbús con una mano y con un lápiz aquí, yo no sé cómo hacen, que no, no se sacan el ojo, pero yo no sé cómo hacen. ¿Vale? Ok, nosotros no, nosotros rapidito. Ok, y luego pues las actividades que normalmente vamos a hacer. Así que estas actividades son muy prácticas y es importante que le prestemos atención porque nosotros las aplicamos diariamente. Por eso se llaman daily routines, ¿verdad? Acá les voy a escribir el nombre. Se llaman daily routines. ¿Verdad? Cuando hablamos de daily routines, estamos hablando de que son rutinas diarias, ¿verdad? Rutinas diarias. Ok. Acá les voy a mostrar, ahorita nos vamos a ir con el vocabulario. Tenemos esta como número uno, pero les voy a agregar una antes para que notemos la diferencia. Ok. Vamos a ver. Yo lo voy marcando y ustedes me ayudan a repetir, ¿ok? Repeat. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Ok. Wake up significa despertarse. Despertarse. O sea que estamos dormidos. Wake up, ¿verdad? Despertarse. Lo que aquí es prácticamente lo primero que hacemos, al menos que usted se levante sonámbulo, ¿verdad? Y ahí pues ya es otra cosa. Ok. Entonces luego tiene la siguiente acción que es get up. Repeat, get up. Get up. Get up. Get up. Ok. Cuando hablamos de get up, estamos hablando de levantarse, ya la acción de levantarse. Puede ser que cuando ustedes se levantan de dormir, levantarse de la silla si están sentados, levantarse de la hamaca, levantarse del sofá. Get up es levantarse en general, ¿verdad? Ok. Luego tenemos la siguiente. Take a shower. Repeat. Take a shower. Take a shower. Take a shower. Take a shower. Cuando hablamos de take a shower, estamos hablando de bañarnos, ¿verdad? Ok, bañarnos, ducharnos, bañarnos. Ok. Luego tenemos la siguiente, dice brush my teeth. Repeat. Brush my teeth. Brush my teeth. Brush my teeth. Y si ustedes se ven, se fijan acá, tenemos el my, y si ustedes se fijan, lo tenemos con un asterisco. ¿Ya se fijaron, verdad? Sí. Yes. ¿Cómo se llama eso? ¿Ya lo vimos? Question mark. Question mark. Adjetivo exclusivo. In English. In English. Possessive adjective, ¿verdad? Ajá, no tienen que dudar. Tienen que manejar esos possessive adjectives. Muy bien. Ok, y aparecen con un asterisco porque en este caso, si yo estoy hablando de que me cepillo, utilizo my, ¿verdad? Brush my teeth, cepillar mis dientes, los míos. Porque yo puedo utilizar los otros que tengo acá abajo que están, que son los otra lista, que es la otra lista de possessive adjectives. Ya se fijaron, ¿verdad? Ok, entonces yo puedo decir, por ejemplo, yo puedo hablar sobre Henry, que Henry brushes his teeth, ¿verdad? Que Henry se cepilla sus dientes, o sea, los dientes de él, ¿verdad? Porque si yo digo, por ejemplo, Henry brushes my teeth, lo que estoy diciendo es que Henry agarra el cepillo y me cepilla los dientes a mí, o sea, que no los de él, sino que los míos. Si yo utilizo my, hablando de alguien más. Por eso es que los possessive adjectives son muy importantes en aprenderlos a manejar. De aquí en adelante vamos a utilizarlos mucho. ¿Verdad? Ok, ¿no question? No, right? No. Ok. Cuando hablamos de brush, dijimos cepillar mis dientes, ¿verdad? Luego tenemos la siguiente. Floss my teeth. Repeat. Floss my teeth. Floss my teeth. Brush my teeth.
Ok, cuando hablamos de floss my teeth, estamos uh-huh. hablando de utilizar el hilo dental. Ok, cuando utilizamos el hilo dental, ¿verdad? I floss my teeth, ¿verdad? Yo utilizo el hilo dental. Ok, very nice, good. Y especifico, ¿verdad? Que también son mis dientes. Acá tengo también con asterisco porque yo puedo utilizar cualquier posesivo, dependiendo de quién esté hablando o de quiénes esté hablando, ¿verdad? Ok, vamos con la siguiente. Shade. Shade. Repeat shade. 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 Cuando hablamos de shave, ok, cuando hablamos de shave, estamos hablando de afeitar. Afeitarnos, ¿verdad? ¿Cómo decimos nosotros en El Salvador? Rasurarnos. Rasurarse. Me voy a rasurar. Volarnos la barba. Ajá, ya te rasuraste, decimos nosotros, ¿verdad? Ok. Very nice. Good. Vamos con la siguiente. Number six. Get dressed. Repeat. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Get. Get. Dressed. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Cuando hablamos de get dressed, estamos hablando de vestirnos. O sea, cambiarme, ¿verdad? Ponerme la ropa, como nosotros decimos en El Salvador. Dame chance, me voy a ir a cambiar, ¿verdad? ¿Ok? Ese get dressed, ¿verdad? Cambiarse, vestirse, como nosotros lo manejamos en salvadoreño. Bueno, en español, ¿verdad? Bueno, sí. Español salvadoreño, porque tenemos nuestros adaptes ahí. Ok, luego tenemos la siguiente. ¿Qué dijo que era, teacher? ¿Qué vestirse, o sea, cambiarse pues de ropa, ¿verdad? O ponerse ropa en el caso de que no tenga. Gracias. Ok, luego tenemos la siguiente. Repeat after me. Wash my face. Wash my face. Wash my face. Wash my face. Cuando hablamos de wash my face, en el caso, ¿verdad? Si a veces vamos a estar en casa normalmente, en vez de bañarnos de una vez. Nos lavamos la cara. Nos lavamos la cara, ¿verdad? Para que se vea como que medio va. Aunque la cara, los ojotes no se nos quitan, pero por lo menos andamos ahí, va. Más despierto, nos lavamos la cara en la mañana. Wash my face. Y si ustedes se fijan, también ahí está el posesivo. Porque especifico que es mi cara la que lavo. Porque yo podría lavar la cara de alguien más, la de un niño, que quizás es mi sobrino, de mi hijo, mi hija. Puedo lavar la cara de mi pareja, de mi esposo, de mi esposa, de mi novio, de mi novia, como usted lo quiera utilizar, ¿verdad? Pero para eso tiene el respectivo possessive adjective que usted puede aplicar. ¿Right? Right. Ok. Tenemos acá la siguiente. Put on makeup. Repeat. Put on makeup. 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 Cuando hablamos de put on makeup, estamos hablando en el caso de las mujeres que se aplican el maquillaje. Ok. Put on makeup. Put on makeup. Put on makeup. Ok. Es maquillarse. Ok, vamos a la siguiente. También tenemos esta siguiente expresión que es brush my hair. Repeat. Brush my hair. Brush my hair. Brush my hair. Brush my hair. Ok, cuando hablamos de brush my hair, las mujeres también normalmente utilizan lo que es un cepillo para el pelo, ¿verdad? De uno que hace un sonido todo fuerte. Cuando están pasando, ¿verdad? Porque lo tienen muy, 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 ¿cómo se le llama? Yo no sé cómo le dicen eso. Enredado. Eso, ahí va. Utilizan el cepillo que hasta con presión para abajo, ahí se lo agarran de aquí para que no les duela. Ok. Brush my hair, ¿va? Ok, entonces utilizan el cepillo, ¿verdad? Pero ahí está clarito también que el brush... Con este brush es lo mismo, cepillarse, con la diferencia que aquí especifica que los dientes
y aquí especifica qué, el pelo, el cabello. Ajá, el cabello. Entonces, y también especifica que es mi cabello. Ahí ustedes, si quieren hablar en tercera persona, pues tienen que cambiar ese my, ¿verdad? Por el posesivo. Ajá, correcto. Tenemos la siguiente. Brush my hair. Comb my hair. Repeat. Comb my hair. Comb my hair. Comb my hair. Ya este comb my hair ya se refiere a peinarse. Ya normal, ¿verdad? Nosotros que agarramos la gelatina, la aplicamos, ¿verdad? No ocupamos a veces peines, sino que simplemente los deditos que agarre posición y estuvo. Las mujeres sí siempre va a tener que estar ahí después del cepillo, van con el peine, después con el peine que no sé qué otra cosa, que se echan esto. Es por los piojos. Ok, very nice. Vamos con la siguiente. Ah, y también aquí especifica, miren, my hair, mi pelo, ¿verdad? Mi pelo. Luego tenemos la siguiente, make the bed. Make the bed. Okay, cuando hablamos de make the bed, significa que al levantarnos, ¿verdad? Hay que arreglar la cama. Arreglar la cama, ¿verdad? Ok, hacer la cama, sí. Ordenar la cama, ok, make the bed. Ese es make the bed. ¿Y cuando es la hamaca? Ah, the hammock. Ok. Vamos a la siguiente. Si ustedes se fijan, aquí es el contrario del que teníamos acá, miren. Get undressed. Acá ya es desvestirse. Get undressed. Repeat. Get undressed. Ok. Este otro era get dressed. Este es de vestirse, dijo teacher. Sí. Este es de vestirse. Este es get undressed, ¿verdad? Aquí ya es desvestirse. Desvestirse, ¿verdad? Ok. Vamos con la siguiente. Take a bath. Repeat. Take a bath. Ok. Este take a bath, normalmente nosotros no lo aplicamos. No. Normalmente no lo aplicamos, right? Pero es un vocabulario común en cuanto a el vocabulario norteamericano. Ellos utilizan eso. Ok. ¿Significa? Que esa ya es prácticamente cuando ellos están ya por darse un relax para dormir, ¿verdad? Ok, tenemos la siguiente. ¿Podría decirse que es como bañarse? ¿Hola? Es como bañarse. Es como bañarse, nada más que ellos allá ya no es un baño como para... En una pina. Ajá, ya no es un baño como para salir, sino que un baño relajante, para estar ahí... La ducha. De naranja. Ajá, nosotros no, nosotros guacalazo otra vez, ¿verdad? En un jacuzzi. De barril, de la pila. Nosotros en la pila ponemos un banquito, ahí nos sentamos y ahí va. Ok. Very nice. Vamos entonces a go to bed. Cuando hablamos de go to bed, es ir a la cama. ¿Verdad? Go to bed. No necesariamente puede ser a dormir, sino que simplemente se va para la cama. Puede que usted se vaya para la cama y pase sus 30, 40 minutos con el teléfono, viendo Facebook, viendo TikTok, viendo Instagram, viendo no sé qué, o viendo la novela en el TV, o una serie, etc. Entonces usted, go to bed, puede ser que se va para la cama, ¿verdad? Y tenemos el otro que es sleep. Cuando decimos sleep, ahí sí, dormir, ¿verdad? Ok. ¿Alguna duda con eso hasta acá? No. Una pregunta. Sí, sí. Cuando usted dice que se utiliza el asterisco, por ejemplo, con my hair, si yo me refiero a ella o a él, solo le cambio el my.
hay que cambiarle el my, ¿verdad? Y tiene, dependiendo a quién usted quiere hablar, si quiere hablar de él, de ella, de nosotros. Si digamos que de si me refiero de ellos. De ella, solo le pongo con her hair, algo her así. Hair, ¿cómo sí. Her hair, her hair. Ok, gracias. Okay, muy bien. Ahora una cosa más. Si ustedes se fijan... Sí, sí. Hola, teacher. Sí, dígame, güey. Sí, dice que está bien mala la señal, se me corta la conexión. Uh-huh. Logra ver la pantalla. Hola, hola. Teacher. ¿Logra ver la pantalla? Le escuchamos, compañero. Está mala la conexión, teacher, me saca de la reunión. Y, pero ahorita, sí, es que ahí me quedé en my the bed. Make the bed, hacer la sí, cama. Ahorita sí. Pero no escucho. Okay. Solo una pregunta, teacher. Sí, dígame. Dice my the bed, ¿qué quiere decir? Que ahí ya me quedé porque me sacó la reunión. Ok, cuando dice make the bed es hacer la cama, o sea, ordenar la cama en la mañana, levantarse. Ordenar la cama. Edwin, le voy a dar copia yo de... Sí, donde sea la 12. Get undressed es de vestirse. Hola. Dice Janet que le va a dar copia después. Por lo de la señal, para que así ella le pueda. Si no, de igual manera recuerden que estas clases quedan grabadas en la plataforma. Se puede regresar a buscar esa parte que se perdió. O sea que no. ¿Usted tiene problemas de señal? Me le dio la señal a mi niño. Ajá, puede buscar después el video. Claro, que eso no quiere decir que no hay que estar en clase, hay que estar en clase. Ahí está, más copia, chiqui. Ya después solo pueden pasar chequeando nada más por si hay algún tema en específico que perdieron. Okay. Lo que les quería mostrar acá es que todos estos son verbos, miren. Get, yes. Take, brush, plus, take. Tenemos get otra vez. Wash. Put. Brush. Come. Make. Get. Okay. Go. Sleep. Ok. Todos estos son verbos y algunos ya traen su combinación, ¿verdad? Para modificarse. Otros ya traen el complemento. Shower. My teeth. Dress. Entonces ya acá prácticamente solo necesito agregarle el sujeto, ¿verdad? Y ya va teniendo lógica. Lo que hacemos después de esto es que les explico otras expresiones que puedo utilizar con esto para que tenga un poquito más de forma la oración, ¿verdad? Que es lo que vamos a hacer. Ahora, estos verbos, al utilizarlos en tercera persona, yo tengo que hacer la modificación de la que vimos la clase anterior. Ya sea de la S, ya sea la I. S o I es. Y ese, soy malo para ponerle con este lápiz. No se nota, pero vaya. Ya, no, ya lo dimos cuenta. Ok, y aquí creo que... Ah, sí, salió más o menos. Vaya. Este se supone que es IES. Y este es ES, ¿verdad? Ok, entonces, aquí a los verbos yo ya tengo que hacerles la modificación. Pero no se la voy a poner acá al final, no. Tengo que ponérsela al verbo. Quiere decir que así aquí... Yo quiero decir que ella se desviste. Yo pongo she gets. She gets. ¿Verdad? Al gets es que le voy a poner la modificación. ¿Verdad? Si quiero hablar, por ejemplo, de que ella se cepille el pelo, ¿verdad? She brush. ¿Qué decía la regla con los que terminan en SH? Brushes, ¿verdad? Y ya no sería my hair, sino que hair. Hair, ¿verdad? Ok, very nice, good. Y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos utilizando lo que es la modificación a los verbos.
Okay. Questions? I don't know, teacher. Okay, okay, very good. Vamos con la otra parte. Aquí esta parte es muy importante. Make breakfast. Repeat. Make breakfast. Make breakfast. Make breakfast. Make breakfast. Okay. Make breakfast. Cuando hablamos de make breakfast, estamos hablando de preparar el desayuno. Repeat, o sea, cocinar el desayuno, ¿verdad? Okay, repeat, make breakfast. Make breakfast. Okay. Cuando hablamos de make breakfast, estamos hablando de eso, ¿verdad? Luego tenemos la siguiente. Make lunch. Make lunch. Okay. Make lunch. Cuando hablamos de make lunch, es preparar el almuerzo. ¿Ok? Lunch es almuerzo. Make lunch, sí, el almuerzo. No, lunch. 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 Lunch es almuerzo. Yo creí que era como un refrigerio. No. Nosotros que lo utilizamos como un refrigerio. Ajá. Como pero, medio break. Dice, ajá, ¿no? Sí, pero no es. Por eso a veces han escuchado ustedes que dicen, por ejemplo, llevas el lunch. Ajá. Pues ese es el almuerzo. Ok. No es, el refrigerio no es lunch. ¿Cuál es el significado? Breakfast. Desayuno, breakfast. Porque un refrigerio. O puede ser. O hay algo que se llama, por ejemplo, snacks. Snacks. Que es un snacks, es un refrigerio, una golosina o algo. Snacks. Snacks. Ok. Vamos a ver. Make lunch. Vamos con la siguiente. Make dinner. Estos tres que hemos visto están refiriéndose a cocinar, preparar, o preparar o hacer tanto el desayuno, el almuerzo como la cena. Yo puedo utilizarlos con make o los puedo utilizar con cook. ¿Verdad? Cook, make dinner. No, ya sea solo uno de los dos. Ya sea cook dinner, cook lunch, cook breakfast. O okay, puedo decir make breakfast, make lunch, or make dinner. Y como siempre, el verbo es make. Y acá el verbo es cook, ¿verdad? Cook. Y ustedes deciden... cocinar. Sí. Ustedes deciden con cuál lo utilizan. Ok, very nice. Vamos con la siguiente parte ahora. Cuando hablamos ya de comer, tanto el desayuno, el almuerzo, la cena, siempre utilizamos el mismo breakfast, el lunch y el dinner. Con la diferencia que podemos utilizar cualquiera de estos dos verbos. Puede ser el verbo eat o el verbo have. Y es correcto, ¿verdad? Vamos a ver. Eat breakfast. Eat breakfast. Eat lunch. Lunch. Eat dinner. Eat dinner. Ok. Tenemos la siguiente. Have breakfast. Have lunch. Have dinner. Ok, very nice, good. Y la traducción no es comer el desayuno, comer el almuerzo, comer la cena, sino es desayunar,
almorzar y cenar. ¿Ok? Es la traducción que nosotros tenemos que aplicarla, ¿verdad? ¿Vamos claritos? ¿Se va comprendiendo? Yes. Vaya, pues. Eso espero, porque después vamos a una actividad, vamos a ver si es cierto. Ahora tienes. Ok. Very good. Ok, ahora, ¿cómo utilizo yo esto de una manera práctica? Vamos a ver acá. Para yo formar esto necesito algo que se llama time expressions. Time expressions. Las time expressions. Logran ver ahí lo que estoy escribiendo, ¿verdad? Sí. Yes. Nos indican para saber cuántas veces se hace algo. Por ejemplo, si decimos every day. Todos los días. Todos los días, ¿verdad? Ok. Si decimos, por ejemplo, cuando decimos every day, repeat every day. Every day. Every day. Okay. Every day. Very nice. Every day. Cuando decimos, por ejemplo, every day significa que todos los días lo hacemos. Ok. De aquí en adelante viene una expresión que a nosotros nos sirve, que se llama once. Repeat, once. 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 Ok, este once significa una vez. Once significa una vez. Once. Y aquí ustedes, este lo pueden combinar con diferente. Por ejemplo, puede decir once a week. Una vez a la semana. Once a month. Una vez al mes. Once a day. Una vez al día. Once a year. Una vez al año. Ok. Entonces usted puede combinar y decir, por ejemplo, once a week. Te está diciendo una vez a la semana. Once a month. Una vez al mes. Once a day. Una vez al día. Día. Once a year. Una vez al año. Al año. Ok. Siempre que vean este once, se está refiriendo a una vez. ¿Verdad? Ok. Repeat. Once. 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 Okay. Once. No, no es one. No es one. Porque si dicen one, es uno. Se pronuncia once. 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 Ok, very nice. Once. Good. Excelente. No question, ¿verdad? No question. Ok. Si quieren utilizar para decir, por ejemplo, dos veces, se utiliza twice. Twice. Repeat twice. 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 Ok. Y luego vuelvan nuevamente a copiar esto que está arriba. ¿Verdad? Uh-huh. Y aquí ustedes twice. Dicen twice a week. Dos veces a la. Significa dos veces el twice. ¿Verdad? Aquí dirían dos veces a la twice. Semana. Twice a month. Dos veces al mes. Twice a day. Dos veces al día. Twice a year, dos veces al año. Ok, is it clear? Yeah, teacher. Tráeme el teléfono. Ok, very good. Entonces, esto, esto le llamamos nosotros time expression. That time expression. Movete, por favor. Time expression. Yes, very good. Ok. Luego tenemos la siguiente, que es en cámara. Cuando hablamos de tres, en tres veces en adelante utilizamos three times. Y nuevamente, ¿verdad? Venimos acá y copiamos esto
y solo lo pegamos acá. Miren, 3 times a week, 3 times a month, 3 times a day, 3 times a year. ¿Verdad? Okay, mm-hmm. Is it clear? Yeah. That's very clear. Ya para 4 días. Ah, aquí solo en vez del 3 sería 4. 4 times. Si ya son 6 veces, en vez del 4 sería 6. 6. Si aquí son 10 veces, en vez del 6 iría el 10. Y el time. Y el siempre mantiene el time. Sí. El time siempre se mantiene. 10 tiempos a la semana, 10 tiempos al día. No, 10 veces. Eso significa times, pero es veces, ¿verdad? Ah, ok. Aquí está diciendo 3 veces a la semana. La semana, tres veces al mes, 3 veces al día y 3 veces. Y 3 veces al año. Ok, very nice, good. Allí y, solo cuando se va a decir, se va a hacer, para decirle que sea futuro, tiene que decirle otra expresión, ¿verdad? No, es que esto es expresión de tiempo. Ahí usted lo utiliza ya sea en pasado, presente, futuro. No hay problema. Teacher. Ajá. ¿Y el once y el twice no llevan time? No. No, ya ellos por sí, el once por sí solo es una vez, la traducción. El twice por sí solo significa 2 veces. Ya no tienen que ponerle times. Ya cuando van hablando de los números normales, por ejemplo, 3 times, ahí sí. Ya porque el número va normal, ¿verdad? 3, ya le ponen times. Okay. Okay, thank you. Very nice. Good. Y se recuerdan que yo les dije, me parece que fue la primera o la segunda clase que yo les di. El inglés es un rompecabezas. ¿Se recuerdan, verdad? Lo que hay que hacer es que hay que buscar las piezas y saber con qué va. Okay, sí. Si ustedes se fijan, miren, los mismos a week, a month, a day, se utilizan con estas cositas que cambian. Entonces yo prácticamente me tengo que aprender esto y ya tengo un 80%. Lo que tengo que hacer es aprenderme once, el twice, y de aquí para en adelante que solo sé que time siempre va a ir, solo pongo el número dependiendo de las cantidades de lo que hago algo. Easy, ¿verdad? Easy. Y esto se convierte en una parte extra del complemento cuando hago una oración. Ahora, ¿cómo puede entonces funcionarme? Voy a mover esto para acá. Esto ya lo notaron, ¿verdad? Yes. Ok, lo voy a mover para acá arriba. Oh my God, here. Ok. ¿Cómo puedo hacer entonces una oración? Imaginémonos que vamos a hablar del take a shower, por ejemplo. Y usted dice, como la estructura de la oración dice que necesito un sujeto, pongo el I, por ejemplo. Y digo, I take a shower. Y puedo poner una time expression, por ejemplo, twice a day. Miren. ¿Y qué es lo que estoy diciendo acá? Yo me baño 2 veces al día. Ah, ya ven qué fácil, ¿verdad? Ok. I take a shower twice a day. Me baño 2 veces al día. Ok. Eso no significa que me voy a bañar ni que me bañé, no. Significa que me baño 2 veces al día. Es una rutina que tengo diariamente, ¿verdad? 2 veces al día me baño. Ok, repeat. I take a shower, twice a day. I take a shower twice a day. I take a shower twice a day. Twice. Ok, very good. Y así sucesivamente la oración, ¿verdad? Aquí puede cambiar el sujeto, puede ser you, aquí puede ser we o puede ser they, no hay problema, ¿verdad? Y lo mismo, miren, esto no se va a perder. Aquí es donde yo entonces tengo que utilizar la estructura para poder comprender el uso. El complemento puede ser extenso, aquí no hay problema.
pero yo no me tengo que perder en buscar la ruta, el sujeto y buscar el verbo. Y luego viene para acá lo que es el complemento. Ahora, si esta yo la quiero hacer negativa, está fácil, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer simplemente? Sujeto. Ok, pongo el sujeto que sería I. Luego. El auxiliar. El auxiliar, ¿qué cosa sería? Don't. Don't, ¿verdad? I don't. ¿Y luego? A shower anytime. A shower? Anytime. Ajá, ¿y el verbo? ¿Cuál es? Take sería. Ah, el verbo, ¿verdad? Ok, I don't take the verb. A shower. Y ahí le pongo lo mismo. Twice a day. Miren, solo lo voy a convertir en negativo. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Que no me baño dos veces al día. Ok, no digo tampoco cuánto me baño. Tal vez puede ser que no me bañe. Puede ser que solo una vez al día. Puede ser que sean tres veces al día, ¿verdad? Pero aquí lo que estoy diciendo es que no son dos veces al día lo que me baño. O una vez al año. O una vez al año. Ahí ya ustedes tienen la assignment próxima, ustedes van a decidir, ¿verdad? Ajá. Teacher. Una pregunta acerca de los números, cuando uno lo, así como el 2 que no se dice tú, ¿cómo uno los va a identificar para modificarle? Es que como aquí ¿Hay alguna regla o pura lógica o cómo hay que ser? No, es que recuerda que aquí usted está hablando de rutinas o de acciones que usted realiza cotidianamente. Entonces, aquí no está hablando de números en cantidades de unidad, sino de veces que usted hace algo. Entonces, en este tipo de acciones, por ejemplo, si usted dice, no, yo voy al gimnasio 4 veces al día, voy al gimnasio, perdón, a la semana, perdón. Dice, no, yo voy al gimnasio 2 veces a la semana, o yo voy al gimnasio 1 vez a la semana, etc. Está hablando de las veces que usted asiste a un lugar. Pero no es la cantidad como decir, tengo un carro, tengo dos carros, tres carros. Ahí sí ya utiliza los números tal y como van. Teacher, ¿una pregunta? Sí. Perdón que me ría, pero es que me estaba acordando al inicio. Empezamos con números y cifras bastante grandes. De primeramente, one, the two, y luego del 100. Y bueno, llegamos a una cantidad bastante fuerte en números. De una sola vez y sin escribir, solamente pues de decirlo y que quedar ahí, yo creo que los compañeros de acuerdo. Y me da risa pues porque del 1 saltamos a 125 pues. Hasta 10,000 llegamos. Hasta 10,000 llegamos. Sí. Pero los números son facilitos. Los números son facilitos, solo es tres cosas. Los números ocupamos tres cositas para comprenderlos y utilizarlos en grandes cantidades. Pero ese tema ahorita no me compete, ¿verdad? Pero son tres cositas. Sí. Con esas tres cosas que usted aprenda, ya la hizo. Ok, sí. Teacher. Sí, sí. Aquí estamos utilizando, en la primera frase dice, I take a shower. ¿Cómo dice? Twice a day. I take a shower twice a day. Uh-huh. Y aquí donde está el take es el verbo. No lleva la S. No. ¿Cuál es el sujeto que usted tiene acá? I. Ajá. ¿Y la regla para qué tipo de sujetos era? Tercera persona. ¿Cuál es? ¿Cuáles son las terceras personas? He, she, it. And it, ¿verdad? Ok. O sea que esa regla yo la voy a aplicar cuando tenga cualquiera de estos tres sujetos. Que ya sea he, she o it. Si llevo los otros sujetos que son I, you, we, she. Y they. El verbo va normal, no tiene modificación, ¿verdad? No sé, Henry, si hoy nos queda claro. Sí.
Okay. Había olvidado esa parte. Ah, muy bien, no hay problema. Cualquier duda que tengan, háganla, ¿verdad? Porque es acá el momento donde se puede aclarar. Ok. Ahora, entonces, quiere decir que si yo quiero hacer, por ejemplo, una oración con el verbo put, put on makeup, por ejemplo, la número 8. Si yo quiero hacer una oración con esa, en tercera persona, ¿cómo la haría? She put on makeup. She put. Ajá. On makeup. S, la S, put. On makeup. ¿A dónde va la S? Después de la T. Put. 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 Ah, ok. She puts on makeup. ¿Verdad? Ella se maquilla. Y aquí puedo agregarle yo una time expression. Puedo decir, por ejemplo, every day, ¿verdad? Todos los días. ¿Verdad? Ok. Very nice. Good. ¿Se recuerdan cuando vimos el preposition of time, el at? ¿Se recuerdan? Yes. Con este tipo de actividades yo también puedo utilizar el at si quiero especificar a qué horas hago cada cosa. Por ejemplo, si yo digo vamos a ver they eat breakfast at 7. Okay, 7 a.m. A.M., ¿verdad? Y aquí digo, ellos desayunan a las 7 de la mañana. 7 de la mañana. Ok, miren. O sea que puedo utilizar también la time expression o puedo utilizar el at con una hora en específica, ya sea 7 y 15, 7 y 20, 7 y 10, 7 y 50, etcétera, ¿verdad? Ok, no sé si me explico. Yes. Yeah. Okay. Very good. Excellent. Vamos acá a dejar de compartir. ¿Puedo dejar de compartir? Permítame. Okay. Solo déjeme saber. Teacher, ahí podemos cambiar el sujeto, ¿verdad? Podemos claro. It's. They eat, ¿verdad? Ellos desayunan a las 7. Podemos cambiar el it, ¿verdad? El verbo, dice usted. Sí, correcto. Sí, ¿cuál sería el otro que pueden utilizar? How, ¿verdad? Uh-huh. Ok, muy bien, excelente. Ok. Tenemos un caso peculiar en cuanto a la modificación de los verbos, ¿verdad? Por ejemplo, este verbo have, la modificación que tiene para utilizarla en tercera persona es con has. O sea, este verbo, ¿verdad? Si yo ya utilizo, este es normal. Si yo lo utilizo para tercera persona, utilizo el has. Has. Ok, very nice. Pero recuerden, es para la tercera persona, ¿verdad? Third person. Oh. Ok. ¿Puedo borrar? Yes. Ok. Very good. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces en este momento? Ustedes me van a, ¿verdad? Como ya les di una rutina, ¿verdad? Ustedes van a trabajar en este momento. Lo voy a poner en parejas, pero es una tarea individual, ¿verdad? Que se pueden auxiliar entre los que están trabajando, no hay problema. Ustedes van a hacer oraciones, ¿verdad? Hablando sobre ustedes, ¿verdad? Sobre a qué hora se levanta, a qué hora se despierta, a qué hora se baña, por si es que se baña, ¿verdad? Sí, a qué claro. Hora se cepilla, sí, claro. A qué hora desayuna, a qué hora se va para la cama, etcétera, ¿verdad? En el caso de si usted cocina, ¿para qué horas cocina? Tanto el desayuno, o el almuerzo, o la cena. No sé si me explico cómo es la actividad. Sí.
Sí, o sea que esa es de describir la rutina personal que uno tiene. Es correcto, sí. Es hablando sobre la de ustedes. Lo voy a poner en pareja para que llegara a monitorearlo, ¿verdad? Pero es individual. ¿Se pueden auxiliar entre ustedes? Eso sí, ¿verdad? Para decir, mire, compañero, y usted en esta, ¿cuál es la, el verbo o algo, etcétera, ¿verdad? Ok, ¿is it clear? ¿Cuántas preguntas vamos a hacer, teacher? Expresión bien. Ok, voy con Miguel, después voy con Xiomara. Vamos a hacer, normalmente ustedes reescriban su rutina, no me van a salir con 5 oraciones, pa, ya solo 5, si tienen miren cuánto vocabulario. Por lo menos ahí va, hay que tener un poquito más. Un ejemplo, que digamos, I wake up 7, 8, algo at, así, ¿verdad? At 7 a.m., ahí recuerden, at, ¿verdad? Cuando es horas, at. Ajá. Ok. Ok, ajá. Oraciones por aparte, oraciones por oración. Ok. Ok, Xiomara, ¿usted me hacía una pregunta? Solo con horas exactas, por ejemplo, at 7 a.m. No, o algo así. No, el at puede ser 7:30, puede ser 8:30, puede ser 8:15, no, ahí en el at es para todo. Solo que diga ella. Solo el o'clock es que es cuando es horas exactas. Ok. Ajá. Y, ok, ustedes pueden utilizar horas, pero también pueden utilizar las time expressions si quieren, ¿verdad? Para decir si lo hacen 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, 2 veces al mes, etcétera. También no hay problema. O sea, que pueden utilizar la hora en específica o las time expressions. Traten de utilizar todo para que se les haga práctico, ¿verdad? Ok. Ok, cualquier duda me mandan a llamar, voy a estar entrando a las sesiones, me mandan a llamar si tienen alguna duda, ¿ok? Una pregunta, teacher. Ok. ¿Y si uno la rutina que tiene es demasiado cortita y cómo puede estar escribiendo? Nah, esa es mentira, nadie tiene una rutina corta. Yo tengo una rutina bien corta. Nah, es mentira, es mentira. Me levanto a las 4 de la mañana, ajá, desayuno y después me baño. Ajá. Yo, o sea, yo lo hago como algo al revés. Ajá. Y me voy a las 6 de la mañana a trabajar, marco y me vengo hasta ahí. Vaya, pero no se cambia usted para irse. Es que ya me, de una vez que me baño ya me quedo cambiado. Ah, pero tiene que especificar que se baña y que se cambia. ¿Se cepilló o no se cepilló? Algunas veces me queda chance, otras no. Vaya, entonces ahí póngale. Ah, tiene que hablar si se va sonámbulo o no. Usted se levanta, se despierta. Todo eso hay que utilizarlo. ¿Cuántas oraciones de esas? Para que alcancemos. Sí, ahí ustedes van a describir su rutina. No me vayan a salir que no, que solo con 5 cosas hago porque es mentira. Ya esa paja me la puedo de todos los alumnos. Teacher, yo vi que no le da mentira. Ok, porque ahí les estoy dando algo que prácticamente tenemos que hacerlo porque lo hacemos, ¿verdad? Tanto para las mujeres como para los hombres. Teacher, ¿dónde está la rutina de ir a trabajar? Ah, es que esas son otras actividades ya donde les voy a agregar, por ejemplo, el sacar la basura, el limpiar, y manejar driver. Ajá, eso se lo voy a dar aparte. Para no saturarles todo de un solo hoy, por eso no se los doy ahorita, porque entonces no va a haber práctica, ¿verdad? Esa se lo voy a dar mañana. Manejar cuál, ¿sí? Ok, pero si es ir al trabajo, solo póngale go to work, ahí no hay problema. La oración sería... ¿Hola?
Xiomara, ¿se conectó nuevamente? Sí. Vaya, ahorita le voy a enviar entonces. Ah, pero aquí déjeme ver. Está en el room 3. Vamos a ver. Déjenme ver acá. Le voy a mandar rapidito a un grupo y luego le voy a regresar con el que le toca. Ah, ya aceptó. Ok. Despertar. Es despertar es Wicat. Wicat. Uh-huh. Wicat. Entonces, podemos poner I Wicat. Digamos, sit. Am. Vamos a ver. Gracias. Yo me levanto. Entonces, I cat, así sería, at we cat. Ajá, I will cut. Uh-huh. We cut. Y la hora. Sit. And M. I am. No. Pero es at, en mi caso sería 4 p.m. ¿Por qué? Ah, no, porque me levanto a las 4. Es at porque es hora. Ah, ajá, uh-huh. Yo me levanto a las 6. ¿Sí? Ajá, bueno, entonces, I'm p.m. Ajá, en el caso es I sí. Am, sería, ¿verdad? I am. Vaya. Ahí está la primera. ¿Me cepillo? ¿Cómo se pone? Cepillarse. No, primero nos bañamos. Primero se cepilla usted. Yo primero me cepillo y después voy a duchar. Ah, pues. Eso, entonces. Ajá. Yo me baño y después me cepillo. Brush, chink. Ajá, usted primero. Yo primero me cepillo y después me voy a meter porque ahí me termino de despertar. Se dice dos veces. ¿Me entiende? Sí. No, mi duda era la que si eran todas le voy a poner allá. Como estoy hablando de mí misma. Sí. Por ejemplo, puede decir I go to work in the morning. I am working in the morning. ¿Me entiendes? El verbo to be no tiene que... El verbo to be ya no se utiliza, recuerden. Sino que solamente el sujeto y el verbo. Uh-huh. Ajá. Ajá, el... pues lo decía yo. Por ejemplo, si yo pongo que me baño todos los días, no le voy a poner I am. No, el am ya no va, sino que es I y toma la actividad que sería cuál, dijimos darse un baño ahí. ¿Cuál anotaron ahí? Que decía darse un baño. Era shower. Ah, entonces sería I take a shower y luego solo le agrega el preparation para decir a qué hora. En el morning, todas las mañanas. Ajá, es correcto. Ajá. Vale, gracias. Okay.
¿Cómo vamos por acá? Hola. ¿Cómo vamos por acá? Por aquí vamos haciendo la teacher. Una pregunta. Sí, dígame. Yo he hecho una oración que dice I grad a las 6:30, pero ¿cómo se dice ahí 6:30? At 6:30 a.m. 6:30 a.m. Uh-huh. ¿Y para decir 6:45? 6:45 a.m. Ah, 45. Yo pensé que ese era como decir los números, 45. Ajá, 45. Solo, sí. Solo 45. Sí, es que es 45 se escribe, pero se pronuncia 45. Ah, 45. Ah, uh-huh. Va. Gracias, gracias. Thank you. Okay, very nice. 45. Yes. Ah, okay. Ajá. ¿Cómo estamos? Yes. Solo me metió, pero vamos entrando a intentar hallarle el hilo. Ajá. El compañero tiene una pregunta, teacher. Dígame, dígame. Acerca del get. Del get. Uno dice, sí, sí. Uno dice que quiere vestirse, si siempre hay que usar el get. Siempre. Es como va de la mano, ¿verdad? Con el dressen. Ajá, con el dressed. Lo que pasa es que ese es una combinación entre el verbo y el dressed, ¿verdad? Que es, prácticamente es un nombre, pero ahí se junta, ¿verdad? Para que signifique vestirse. Pero lo usaría en todo, ¿no? Lo usaría el get en todos los verbos. No, es que en este caso ahí está hablando de vestirse. En nosotros ya no lleva get, ya lleva un verbo en específico. Cuando digamos I brush, ahí está bien, ¿verdad? Ahí está bien, el verbo es brush. My brush. El verbo es brush. Entonces es como un verbo, ¿no sería? Solo para esa palabra, para... No, está también, aparte de eso, está el que es lo contrario, get undressed, ¿verdad? De vestirse. De que de vestirse. Pero ya no sería dress, sino que undressed. Undressed. Ajá. Entonces, bueno, y digamos, I get up. De igual, por ejemplo, está get up. Es la combinación del verbo con esa preposición, get up, ¿verdad? Levantarse. Ah, ok. Ok, que esa era mi duda, que si lo tenía que utilizar en todo o solo era no, ya la time expression ya tiene su verbo, ahí lo lleva ya de por sí. Ajá, ¿qué será? Ok, very good. Thank you. You're welcome. Thank you. Ok. ¿Cómo vamos acá? Todo bien, teacher. Solo una pregunta. Dígame, dígame. Yo he comenzado así, a ver si está bien. Dice, I make up six at six. And get out. I wake up, ¿verdad? Wake up. La que es de despertarse, W, A, ¿verdad? Sí. Ajá, wake up at 6 a.m., ¿verdad? At 6, ajá. Uh-huh. And get out. Ajá. Ah, I wake up at 6 a.m. and I get up, ¿verdad? I get up. Uh-huh. Yes. Uh-huh. Wash my face. En todas las oraciones tiene que poner el sujeto I, siempre. Siempre. Ajá. En español es que nosotros no utilizamos los sujetos, no digo yo me cepillo, yo me baño, no que me baño, me cepillo. Pero en inglés sí necesitamos decir I. Ok, teacher, ahorita lo Esto lo vamos a hacer
lo que hacemos a diario, cada día. Es correcto, son por eso estas son daily routines, rutinas diarias que hacemos. Todos tenemos que prácticamente hacerlas. No, tiene que ser repetido. ¿Cómo así? O sea, digamos, la rutina de un día no puede ser repetida al siguiente día. Bueno, siempre tendríamos que cepillarnos, siempre tendríamos que bañarnos, siempre tendríamos que despertarnos. Ahí dependiendo si cambian horas, pues ahí ustedes deciden. Pero lo que sí es que pueden utilizar expresiones, si por ejemplo, solo 3 días a la semana se levantan a las 5, especifiquen, va, 3 times a week, perdón. Si son 2, twice, ¿verdad? Que sería twice a week, y así sucesivamente. Entonces pueden utilizar hasta time expression para que también le funcione. Ok. Ok, very nice. Teacher, una última consulta, donde dice wash my face. Siempre voy a agregar el sujeto, ¿verdad? Aunque esté el en toda oración. Ajá, es correcto. Aunque esté el my, siempre tengo que utilizar el sujeto. I. Ok, teacher, gracias. Ok. Toda la mañana, como pasar toda la mañana en la computadora, podría ser una hora de, como decir que de 8 a 12 pasamos en la computadora, sería I start to work. No, oh, I work the computer. Ajá. Yo trabajo en la computadora. Ajá. I work. Tú. Yo trabajo. Espérenme, ahí sí que. I go. Me fui. On computer. Hoy estar que para decir ¿cómo? Yo es, no, verdad, tendría que ser como yo trabajo, espérenme. Teacher. Hola, teacher. Yes. ¿Cómo vamos? Teacher. Va que para horas exactas es el at, ¿no? Teacher. Horas exactas es el at, sí. Se quedó trabado. Creo que Edwin está fallando el inter. Sí. Edwin, ¿me escucha? Sí, le está fallando y por rato se desconecta, pero ahí está. Ah, ok. Sí, para horas exactas es el at. Espérame, teacher, se me... Espérame. Va. Pero tengo, en este caso solo podemos utilizar el I, ¿verdad? Es que sí, ahorita solo es I, porque solo vamos a hablar de la de ustedes, de personalmente, ¿verdad? De su actividad. Sí. La actividad posterior ya va a ser cuando ustedes hablen de otra persona, pero lo que me interesa es que logremos comprender cómo se utiliza este. En este caso, cuando son horas así como 6:30, ya no se ocuparía el ad. Para aunque sea 6 cabales, 6:10, sí. 6:05, 6:15, cualquier hora que sea, el ad. Sí, media vez especifiqué la hora exacta, sí. Hijo, conseguíme el cable de la PC que me va a pagar. Ahí usted puede poner, por ejemplo, lo que sí hay que especificar es si es AM o PM. Ajá, tengo mala conducción, teacher. Ajá. Porque si usted, por ejemplo, no sabemos el horario de trabajo, ¿verdad? Puede que algunos trabajen en la noche y otros en el día. Si usted trabaja en el día, entonces usted se tiene que levantar a las 6 de la mañana. Pero imaginémonos que usted trabaja en la noche, entonces viene usted y dice yo, I wake up at 2 p.m., por ejemplo.
Pues yo tengo, por ejemplo, tiene lógica, pero si usted se levanta a las 2 de la tarde porque trabaja en la noche. Sí, Henry. Yo, por ejemplo, tengo I wake up at 6 a.m. Uh-huh. Every day, vaya, ahí está correcto. Ahí está correcto. En el caso suyo, Edwin. Acá igual, el this I wake up at 5 a.m. Ahí sí no le puse complemento. Solo así lo dejé Guillén. Ah, vaya, pero no, ahí está bien. Y ahí tiene el complemento. Ajá, y por eso le preguntaba, para poner 6:30, como... Sí, sí, ahí, es no, que hace, ¿verdad? Ahí sí, ahí no hay problema, la hora no importa. Ahí el at va con cualquier hora, ya sea 6:05, 6:10, 6:02, lo que sea. Vale, entonces en este caso digamos que ya no solo suficiente con la hora. Ajá, o las time expression, que son las otras que les digo, para decir 2 veces al día, 2 veces a la semana, etc. Ajá. Ok. Ok. Gracias. Solo... ¿Sí? El Intel lo tengo bien malo. Vaya, no hay problema. Ahí vamos a estar pendientes. Está bien, gracias. Ok. No sé cuál otro agregamos, porque yo prácticamente lo he hecho desde que me levanto hasta que me voy a trabajar. Yo ahorita intercalada la llevo de cuando me levanto, ya lo que es. Ajá, que sería I wake up at 7 o'clock. Ajá, algo así. Ajá, y quiero ver, ajá, luego I brush my teeth after eating. So I get dressed. No sé si esa la he puesto. ¿Cuál? I get dressed. Me he visto. No, esa no la he puesto. Mm-hmm. Y quiero ver. I take my breakfast and drink coffee. Y la de que me voy para el trabajo a las 8 en punto. Con unas 6 está bien, ¿verdad, teacher? Solo 6 van a ser, no, hombre, no les creo. No quería 5. Ya las 6 ya no es 5, digo. Ajá, ya no, ya es ganancia. Vaya, vaya, vamos ahí, inspírense. Yo sé que están inspirados, ya lo vi. Estamos ahí descifrando las palabras. Ok, very nice. Bueno. Otro verbo, Rafael, que tenga. ¿Cómo vamos por acá? Hola, teacher. Hola, ¿cómo? Aquí ordenando mi rutina, que no se me olvida prácticamente nada, aunque yo desayuno en mi trabajo. Ah, pues ahí tiene que poner ahí a pero casi solo usando nada más el I, nada más I, porque como I no, wake, I take, como solo ahorita, habla de uno. Es que ahorita es su rutina, por eso tiene que hablar de I. Ok. Uh-huh. Llevo 15, está bien, o más. Ay, mire, qué bien, ahí usted, su rutina, ¿verdad? Yo 9 llevo apenas. Si la puede describir muy bien su rutina, perfecto, porque usted sabe que eso le va a servir. Es un vocabulario que usted va a construir y que lo puede practicar diariamente. Ok, muy bien. I comb my hair at 7:12. I make the bed at 7:30. I have breakfast at 8.
I drink water. ¿Qué es la vajilla? Lavo la vajilla. At in 13. I eat lunch 12. I go to the work at 2. I eat dinner, entiendo lo que sea desde las 2 y cena desde las a las 5, a las 5. Y estaba trabajando, le puse porque no sé cómo ponerle. Yo no le puse trabajo igual, no sé. Ajá. I go to the bed at 12 y asleep at 12:13. Pero me falta ahí que de vestirme, ajá. I get undressed. Yo no le he puesto de vestirme. ¿Ah? Yo no le he puesto esa de vestirme, solo le puse que no, una sola vez me voy a la cama. No la había puesto, ay, no quería un solo. Con la misma ropa me voy a la cama. El traje de Eva, yo. Cabaje, sí. El chiste no estaba oyendo, mire. ¿Hola? El chiste no estaba oyendo. Ah, en serio. Hello. Yes, los estoy escuchando. ¿Ya que trabajamos en equipo? ¿Ah? Ah, una pregunta. Ya que trabajamos en equipo. Era de, para salir a trabajar, ¿cómo se dice? I go to work. Go to work. Go to work. Sería, I go to work at. Y sí. La hora. A mí. Y, sí, ahí trabajar. La hora. Ustedes especifican la hora, correcto. Y para entrar, I go to the. ¿Para? Para entrar a trabajar. Ah, ahí, lo que pasa es que esas ya son otras actividades que se las voy a dar más adelante. Ah, pues no, se va a poner. Ajá, correcto, no se preocupen por eso ahorita. Solo hablen de la rutina normal de las cosas cotidianas. Y yo le he puesto acá, no sé si estará bien. Le he puesto, I study English at las 8 p.m. No sé si estará bien. Sí, está bien, está bien. Thank you. Fer, ¿cómo se pronuncia? Hello. Regresamos. I wake up at 4 a.m. Espérame. I wake up. At 4 a.m. Why? Así. I wake up at six. Es que yo tengo una sobrina que es excelente para el inglés. Ah, okay, very nice. No le estoy preguntando. Ay, Dios mío. Ya no cayó, no sé, vale. No, ya la estaba escuchando, está bien. Okay, ¿cómo vamos? Ya, me está... ya las hicimos. ¿Diez hicimos? Vaya, vaya. Recuerden que estas son sus, están hablando cada quien, ¿verdad? De su rutina. Este vocabulario le va a servir para que usted lo pueda practicar diariamente. Ya, imagínense que usted en la mañana siempre dice, voy a bañarme. Y se dice, I take a shower. Se dice, me tengo que ir a cepillar, ya no me voy a decir, me voy a cepillar. No, I brush my teeth. ¿Verdad? Entonces, para que usted lo practique. Por eso, dos vocabularios que usted lo pueda aplicar diariamente. Ok, entonces ahorita solo practíquenlo poco para que después vengamos a la sesión principal y escucharlo, ¿verdad? Okay. Thank you, teacher. You're welcome. I would my thing.
Get up. Get up. I get up. Get up. I get up. I get up. Como la otra, I take a shower. Eso. I take a shower. I take a shower. I get. Ahí sí me cuesta esa palabra. I hate dressing. Así como se así como se ve. I get dressed. Porque ahí también no sé cómo se pronuncia. I get dressing. Dressing. I get dressing. I get eso. Dressing. Uh-huh. I get dressing. Y ahí la otra. Ahí la pronuncian dressed. Dressed. Ajá. Dressed. I get dressed. Dressed. Ajá. Dressed. Dressed. Con T, como con T al final. Ajá, como dressed. Es S y T. Dressed. Dressed. Okay. I get dressed. Ajá, es correcto. I get dressed. Como que en vez de la N y la D, Anita, tenga T, S. Ajá, I get dressed. Dressing o dressed. Present. De ahí la 5 sería le ponemos el my, Anita. I brush my hair o I brush hair my mi cabello, el cabello, sí, pero le ponemos mi cabello o así lo dejamos como cabello. Aquí dice, aquí como dice, aquí solo dice yo cepillo el cabello. Cepillo el cabello. Ajá. Pongámosle Maya entonces ahí en medio. Mi cabello. Ajá. I brush my hair. ¿Cómo es? No, ahí hide. En vez de ajá, en vez de la de HA se pronuncia J. Higher. Llegué en la 6 sería I have breakfast. Breakfast. ¿Cómo es? Así, no, I fast. I had breakfast. De ahí, y la otra sería I brush my things. Es que como things. Como que tiene una S, la TH como que es S. I brush my thing. I put on makeup. Eso. I put on makeup. La 9 sería I go to work. I go to work. Y la 10 sería I go on the computer. Eso. I work on the computer. Y la otra sería I have
I have my lunch at 12 se dice. Yes, mister. Y teacher, es que le iba a explicar a Elías que no iba a poder continuar porque no tenía carga para eso. Ah, vaya, sí, sí. Vaya. Por de todas maneras, ahorita vamos a regresar ya a la principal. Ok. Ok. Is being recorded. Hola Liliana. Hola. Ya terminó. Mira, dice la 9. ¿Ah? Ya terminó. Sí, mira la 9, la tarea 9 es lo que estamos viendo ahorita. Desde que shower. Ajá. Sí. Ok. Teacher. Yes. Una pregunta, ¿y usted es de Canadá? No. No salió mala esa. Ajá. En el examen decía si era de Canadá el teacher. Nosotros uh-huh. Le pusimos que no y no salió mala. Y oh, El Salvador. No, pero quizás como estaba por la otra teacher, por eso quizás todavía ella era de Canadá. Ah, pues lo que pasa es que vamos a ver, voy a buscar esa. ¿Qué tarea era? ¿Era en el examen? En el examen. Vamos a ver acá, vamos a ver. ¿Cómo era la pregunta? Que si usted vivía en Canadá, o que si era de Canadá, algo así. Al teacher, your teacher, creo que decía Canadá. Canadá o Estados Unidos. Is your teacher from Canada? Ya le voy a decir, pero ya dice la factura. Miren que aquí no me cargue esto. Teacher, y tenemos hasta ahora right, para hacer las tareas hasta las 9. Teacher is... No, pero no es pregunta. Es afirmación. Es que afirmación, si el teacher vive en Canadá, creo que sí. Your teacher is from Canada, decía. Decía, is your teacher or your teacher no. Is... Your teacher. No recuerdo bien. Your. Es que miren que no me carga acá porque quiero volver a cargar la página. Ah, hoy sí. En el examen era, ¿verdad? No, también sale en la lección. En la tarea número 8 o 9. Ah, sale también en la 8 y 9. Vamos a buscarla aquí entonces, sí. Más rápido. Hicieron las tareas y van a sacar 10 en el examen. Tarea 8, dicen. Sí, 8 es 9. What did you do in the morning? I go to the park. Do you go to bed? Does she bed? Es la primera pregunta. Tiene que ser la 9 entonces. Vamos a la 9. Look at the picture and choose activity. Y no. Take a shower, pues no es en esta. ¿La última? En la parte 2 del MIT. En la tarea 10. No, en la parte 2 del MIT. Del examen. Pues voy a buscar el midterm. Vamos a ver el midterm acá, está en la parte 2.
What letters come before Q? How many letters are in the English alphabet? Which are the vowels? Our teacher is from Canada. ¿Cómo dice? Ah, pero es que lean las instrucciones. Lean las instructions. Imagínense que el examen no hubiera puesto, no conteste ninguna de las dificultades. Zero. Miren, la instrucción dice, read the statement using possessive adjective. Choose right or wrong. O sea, lo que vamos a ver es si la clase, si la oración está correcta. Ah, entonces aquí si ustedes le pusieron wrong, pusieron que la oración estaba incorrecta. No, yo puse right. Es que entendimos quizá que si era de Canadá. No, y aquí lo que se están preguntando es si es... Sí, si la oración está correcta. Si es el uso correcto del possessive adjective. Las instructions, ya ven, va, se fueron de un solo. Normalmente así nos pasa. A la salvadoreña. Utilicen lápiz, dice la instrucción. Ya cuando vamos terminando el examen, todo con lapicero, venimos... ¡Híjole! Ok. Very nice. Good. Alguien, creo que Josué me ha sido una pregunta, ¿verdad? No sé si... Ya. ¿Qué página del libro es la que tiene el examen? Sí, Josué. Tenemos hasta ahora para realizar, porque yo me confundí de que íbamos a ir en orden por las clases. Fue que me confundí y ahora me cayó un mensaje de que estoy atrasado. Y yo pensé que íbamos por la tarea 7, si no me equivoco. La 10 sería ahora. Hoy es la 10. Y la evaluación. Y la evaluación. La 10, y mi pregunta es que si las puedo realizar ahora, que tengo hasta las 12, ¿verdad? Para mandar. Sí, las puedo realizar hoy, correcto, la tarea y el examen. Sí. Va, recuerden que yo les expliqué una cosa al inicio. Como yo no los traigo desde el inicio, pues no me costó la primera clase y tuve que hacer una retroalimentación y explicar esto. Sí. Entonces prácticamente les dije las primeras dos tareas con mi clase no las hagan porque nos vamos a atrasar un poquito. Pero la tarea va, clase de hoy, tarea. Clase de mañana, otra tarea. Clase de pasado mañana, otra tarea. Así va. Clase, tarea, pero clase, tarea. Hoy comenzaríamos con la tarea número 11, teacher. No, mañana, no. Mañana. Hoy termina. Hoy es la 10. Hoy es la 10 y el examen. Yo ya lo hice. Bueno, va, entonces si ya lo hice. Bueno, si ahorita dice. Si dice ella que nosotros estamos atrasados, que tenemos. Porque ella toma cuenta que es el día viernes. Hasta algo molesta sentía. Y yo mejor avancé hasta como las 12 solo. Porque me sentía presionado. Es difícil las tareas. Sí, recuerden que esos mensajes son de manera general, porque así como hay algunos que van al día y unos que van atrasados, que tal vez no han hecho ni la tarea 4 o 5. Ok, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Cuando ustedes reciban un mensaje de eso, ustedes lleven en cuenta cuántas clases llevamos. Sí, yo le expliqué, pero... Y normalmente siempre van a tirar en el grupo y se los van a tirar a todos ustedes porque es un compromiso de ellos, ¿verdad? De ir controlando. Igual el teacher siempre en la clase va a decir, miren esto y esto. Si ustedes lo tienen, pues no se preocupen. Ok, me... Teacher. ¿Sí? A mí me aparece que... O sea, no puedo ingresar a la plataforma y me aparece que como que está bloqueado. Creo que está bloqueado. Pero dice usted que ya había ingresado antes. ¿Qué recuerda el correo que usted dio? Vamos a ver aquí ahorita. Voy a revisar esto. Sí, el Carla, ¿verdad? Sí. Déjeme ver, Carla, a ver cuál fue el correo que usted dio. Eso. A ver acá. Aquí lo tengo. Carla. Usted dio yasminrivera@gmail.com. Sí.
Sí. Ajá. Ese es el único que poseo. Vaya, y después la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5. Ajá, ¿y qué le dice? Eso me parece que lo mismo. No se ha podido iniciar tu sesión. Para proteger tu cuenta se ha bloqueado temporalmente. Intenta nuevamente en 30 minutos. Pero cuando intenté ingresar por primera vez, o sea, ahora, ¿verdad? Intenté ingresar y me parecía que tenía que recibir una invitación. Pero usted ya había ingresado antes. Sí, porque ya tengo todas las tareas. Lo único que no sé es el examen. Eso era lo que quería ver cuando ya no pude. Vaya, entonces ahí lo que usted tiene que hacer es envíe un mensaje al grupo diciendo que tiene esa dificultad y ahí le van a escribir los de encargados de esa área. Yo tuve ese problema también. Ajá. Y me escribieron y me restablecieron porque él solo se bloquea a veces la cuenta. Sí. Entonces por eso le digo, deje un mensaje ahí en el grupo. De hecho, si usted busca ahí en el grupo los contactos, ahí aparecen una con azulito que dice en inglés corporativo. Ellos son los encargados de eso. Usted le puede mandar un mensaje directo a ellos también. O puede escribir en el grupo diciendo de que tiene esa dificultad y ellos rápido le van a atender. Ellos rápido le van a atender ahí. Una pregunta, teacher. Sí. Bien, gracias. Bueno. Sí, Aníbal. Solo una consulta. Yo no sé si hice el examen, porque yo sí había terminado hasta la 10. ¿Y el examen va en cuenta en eso o es que dice examen? No, las tareas son 10, porque digamos, las primeras semanas son 5 días. La segunda semana, otros 5 días, ya el último día sería el día 10. Ya después de eso hay una parte donde dice midterm. Y siempre en la misma línea. Ese midterm, cuando usted ya después de la tarea 10 le da la flecha para pasar a otra barra, ahí le tira al examen, que viene en cuatro partes. Ok, sí. Creo que sí, ya lo hice. Pues sí. Sí. Está bien, gracias. José Magdaleno me decía que dónde estaba el examen. ¿Y de ahí del examen? Sí, es que el asunto es por este, vean. Yo no sé si alcanza a ver esto. Pero lo que pasa es que eso es en la computadora, Magdaleno. Sí, pero es que, o sea, que es que yo lo he hecho también en el teléfono. Y esto lo hice en el teléfono. Por eso lo he hecho en el día. En el teléfono. Déjeme ver acá. Y esto lo mandé. José Magdaleno. Ah, sí, ya lo tiene. Sí, pues no hay problema, porque ahí está en el sistema. Sí. Ahí aquí me aparece. Sí, porque he pasado todas desde la... Pero el examen, sí, sinceramente, allí le voy a decir que ni cuenta me ha dado en qué figura está. Pero ya lo hizo, aquí me parece que ya lo hizo, Magdalena. Usted dice que a veces se acuerda, a veces no. Que se pilla, creo que así no se acordaba que estaba viendo el examen y lo hizo, mire. Salió. Mire, pues. Estaba en modo sonámbulo cuando lo hizo. Sí. Pues. Como dije que hay veces que no se pilla, no se acuerda, dice. O no se vaya. El cuadro este también que me dijo que lo hiciera, sí, me he quedado haciéndolo. Mismo. Vale. Ok. Entonces, pero hay una cosa que me estuvo diciendo esta. ¿Cómo se llama la. Esta señorita Mirón. Victoria Mirón. Mandándome. Que tenía uno que tenía que reforzarlo y sí lo hice. No, es que como ya les dije, es de manera general. Allá les expliqué que eso van de manera general. Y se los tiran a todos porque ellos tienen de difusión. Entonces ellos lo que hacen es enviarles a todos de una vez. Ok. Vale. Muy bien. ¿Cómo estuvo la dinámica de crear las actividades? Bien. ¿Y sí? Solo que hasta ya las perdí. No, esa sí estaba suave. Vaya, nada más que tener una. No me salí del I por no estar en solo una cosa. No, es que solo I, ahorita era solo con I. Mañana vamos a trabajar ya en las terceras personas, porque me interesa ahorita que nos enfoquemos bien en esto. ¿Sí, Mirna? ¿Será la puerta mejor? Yo tengo una duda. Yo quiero escribir, yo estudio todas las noches. Uh-huh. O sea,
estudio todas las noches, toda la semana. Entonces yo le puse I student five a with. No sé si está bien. Five times. Ajá. Ajá, tiene cinco que días a la semana. Ah, 5 days a week. Ahí póngale 5 days a week. El days. Ajá. Pero ahí está bien. No le alcanzan a ver, Batich. No, tiene que pronunciármelas, Magdalena, porque ahí casi no se miran. Vaya, pero yo les voy a mencionar el nombre y me regalan dos actividades. Ustedes deciden cuáles, vaya, para que nos vayamos y escuchar las actividades de ustedes, ¿les parece? Ok. Vaya. Ok, mientras yo mencione el nombre, los demás escuchamos atentamente para ver si captamos, ¿verdad? ¿Qué es la información? Vamos a escuchar, por ejemplo, a Teos. I take a shower twice a day. Twice a day, very good. I have dinner one a day. Once a day, dinner, once a day. Dinner. Muy bien, excelente, very good. Vamos a escuchar a Graciela. Ok, vamos a escuchar a Xiomara Vanessa. I get up at 4:40 a.m. Uh-huh. I take a shower every day. Very good, excelente. Vamos a escuchar a Kevin Lovato. El micrófono, Kevin. Thank you. I wake up at 5 a.m. Okay. I brush my teeth every day. Every day. Very good. Excellent. Very nice. Vamos a escuchar a Liliana Polillo. I take a shower at 6 a.m. 6 a.m. Ah, okay. I eat breakfast at 8 a.m. Okay, very good, excelente. Muy bien. Vamos a escuchar a Ana María. Graciela. Sí. Okay, muy bien. I brush my teeth 4 times. Four times. Okay, a day, ¿verdad? O ¿cómo lo tiene? I brush my teeth. Ayer. Ajá. Eso fue. Okay, very good. Excelente. ¿La otra? I dress 45 a.m. Okay, I get dressed. I get dressed. Okay, muy bien. Okay, very good. Excelente. Oh, sí, Ana María, le toca a usted. I get up. I go to work. Okay, muy bien. I get up and I go to work. Very good. Excellent. I go to work. Uh-huh. Okay, vamos a escuchar a Henry. Okay. I wake up 6 a.m. every day. I get up at 6:10 a.m. every day. Okay. Very good, excellent. Vamos a escuchar a Víctor Monzón. I wake up at 7 o'clock. Okay. I go to work at 18 o'clock. 8 o'clock. Correct. Okay, very nice. La 6, ¿verdad, Víctor? ¿Cómo dice? Así Peter es. Dijo 5 no dijo, pero 6 no dijo. Ok, vamos a escuchar a José Espaderos. I take a shower every day. Okay. I sleep. ¿No le puso ahí la hora o si todos los días o dos veces al día o algo? I sleep 3 times. 3 times a day. 3 times a day. ¡Ey, qué galamba! Ok, very good. No, pero es que le toca pesado. Ok, very nice, good.
Vamos a escuchar a Miguel Blanco. I get up at 6 a.m. Uh-huh. I take a shower at 6:45 a.m. Very good, excelente, very nice. Vamos a escuchar a Carla Yasmín Rivera Flores. I take a shower twice a day. I brush my teeth three times a day. Very nice, excelente, very good, excellent. Vamos a escuchar a Edwin, vamos a ver si el internet le funciona un poco para que nos pueda decir sus actividades, dos actividades, Edwin. Excelente, chef. I wake up at 5 a.m. 5 a.m., very nice. Breakfast 7:15 a.m. Okay, very nice. Excelente, very good. Vamos a escuchar a Bitia. Dos de las que usted quiera, ya sea de las que están al inicio o al final, no hay problema. Usted diga cuál. I have breakfast at work. I drink my coffee at 3 o'clock every day. Ah, very good, excelente, very nice. Vamos a escuchar a Aníbal Portillo. I wake up of Monday to Friday to 7 a.m. and weekend each o'clock. Okay, very good. The second is I shower three times a week. Okay, I take a shower three times a week. I shave three times. I shave. I shave. I shave. Sí, I shave. Three times a week. Three times a week. Very nice. Yo me desfresuro tres veces a la semana. Sí, sí, sí. Excelente. Okay. Muy bien. Vamos con Gustavo. I wake up at 5 a.m. Uh-huh. I get up at 5:30 a.m. I get undressed. Okay, very nice, good. Vamos a escuchar a Mirna Elizabeth. I had dinner in the evening. Okay. I student my time with. Very good, excelente. Vamos a escuchar a Carolina Alvarado. I get up at 7 a.m. I have my lunch at 12 p.m. o'clock. Okay, very good, excelente. Janet López. I come from work at 6:05 p.m. Okay. I receive English class at 8 p.m. Okay, very good, excelente. Vamos a escuchar a Magdaleno. Se fue. Creo que el micrófono, Magdalena. Buenas noches, estoy diciendo. Okay. Okay. I cut my garden 2 times a month. Okay. I make tacos four days a week. 4 days a week. Solo comiendo tacos para usted, Magdalena. I like it porque I need to take it for my lunch. Ah, very good, excellent. Mm-hmm. Very nice. Yeah. Okay, very nice, good. Ahorita hemos empezado a formar, ¿verdad? Ya no oraciones solo por hacer, sino que actividades que realizamos personalmente. Okay. Están describiendo su rutina. Mañana vamos a ver lo que son ya actividades como sacar la basura, ¿verdad? Sacudir, limpiar en la casa, lavar los trastos, lavar la ropa, tender la ropa, doblar la ropa, planchar, etcétera, cosas así como esas, ¿verdad? Ponerse la ropa. Que también, esa ya la vimos, la ponerse la ropa ya la vimos. No, pero como yo no la arreglo, yo me la pongo nomás. Ah, vaya.
Entonces, ya esos otros ya son actividades que realizamos, ir al trabajo, ¿verdad? Empezar el trabajo, finalizar el trabajo. Que estas dos cosas nos van a servir como vocabulario nosotros para poder aplicarlo. Luego de eso vamos a empezar a ver las informaciones para poder tener información extra, utilizando las WH questions. Así que hay que prepararnos porque vamos a tener bastantes prácticas de aquí en adelante, ¿verdad? Vamos a aumentar un poco más la práctica con el vocabulario que ya llevamos. Very good. ¿Alguna question? No, teacher. Okay. Voy a... Okay. As soon as you listen your name, please tell me present, okay? Okay. Okay. Very good. Okay, go. Okay, give me a second here. Okay, Adelaida Carolina Alvarado Elías. Aida Yanet López Cardona. Present. Okay. Ana María Reyes Méndez. Present. Very good. Titia Noemí Ruiz Borja. Present. Okay. Edwin Alberto Pérez Lue. Eliazar Oswaldo Castaneda Coronado. Graciela Cruz Ortiz de Leyva. Present. Very good. Gustavo Alberto Guerrero Castillo. Present, teacher. Okay, very nice. Henry Elvidio Rivera Flores. Present, teacher. Okay. José Aníbal Portillo. Present, teacher. Very good. José Magdaleno Herrera Álvarez. Present, teacher. Very good. José Elías Hernández Pacheco. José Miguel Blanco González. Present, teacher. Okay, very good. José Daniel Espaderos López. Present, teacher. Okay, Kevin Alexander Lobato González. Present, teacher. Okay, Liliana Laura Teresa Polio Arce. Present, teacher. Good night. Okay, good night. Mirna Elizabeth Peraza de Villeda. Present, teacher. Okay, Ricardo José Velar Olivo. Víctor Jonathan Sánchez Monzón. Presente, teacher. Present. Very, very nice. Xiomara Vanessa Santos Girón. Present. Very good. Rafael Alberto Teos González. Present. Okay. Carla Yasmín Rivera Flores. Present. Okay, very nice, students. See you tomorrow. The same hour, the same channel, okay? Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. Present, teacher. Good night. Okay, good night. Good night. Teacher. Present. Noemí Pérez, present. Okay, yes. Sí, ahí ya lo puse ahí. Teacher, yo pienso que a Lidia se le descargó el teléfono. Sí, sí, él me dijo que el teléfono le había descargado, pero ahí tiene la asistencia del inicio. Ah, okay. Yo le decía porque no le escuché contestar. Sí, es que él me escribió que se lo había descargado. Fine. Okay. Okay, good night, students. Okay, bye. Good night, teacher. I'll see you tomorrow, hope so. See you tomorrow, yes.